te vengo a molestar. Quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar. Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficiar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar. Podrán arrestar al obispo y en su celda crucificar, pero el féretro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar. Señor Rolando José Álvarez, tu pueblo está con vos. San Óscar Arnulfo Romero, hoy te vengo a molestar. Quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar. Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder celebrar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a callar. Podrán arrestar al obispo y en su celda crucificar, pero el féretro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que viernes a viernes nos acompañan en esta mesa virtual que se llama Enfoques con Luis Galeano, en donde procuramos con diversos invitados tener los puntos de vista, las opiniones, comentarios sobre las noticias que han hecho titulares en Nicaragua o en el mundo. Y en esta edición de viernes 20 de enero del 2023, tengo un panel como de costumbre, de primera categoría, y les agradezco a cada uno de mis invitados el espacio que nos dan en esta edición. Como siempre, viernes a viernes, el doctor Guillermo Belt nos acompaña, es un hombre con una gran experiencia en
temas diplomáticos, en temas de derecho internacional, porque fue asesor de la Secretaría General de la OEA y nosotros nos complacemos de tenerlo semana a semana acá en Enfoque. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Es un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia y con tus invitados, como siempre. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Mi colega Cindy Regidor es periodista de Confidencial y dirige, de una manera brillante, el segmento relacionado con la migración que sigue siendo noticia impresionante en Nicaragua, la ola migratoria. Y Cindy es una de las periodistas que le da seguimiento de una manera extraordinaria. Bienvenida, Cindy. Gracias por acompañarnos. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola a todas las personas que nos están viendo, al doctor Bell, y gracias por invitarme. Un honor estar aquí. Qué bueno que estás con nosotros, Cindy. Bienvenida a Enfoque. Sí, Javier Meléndez, director de Expediente Abierto, sociólogo, especialista también en temas de seguridad y defensa. Bienvenido, Javier. Qué placer tenerte con nosotros. Gracias, Luis, nuevamente por la invitación. Es un honor y un gusto estar con ustedes acá. Qué bueno que podemos compartir. Y entonces arrancamos. Los temas, tengo tres yo para el programa, porque son los que han estado ocupando titulares y la atención de la población nicaragüense. De acuerdo a la interacción que uno ve en las redes sociales, también uno determina más o menos por dónde anda la cosa. Amigos, doctor Bell, Cindy, Javier, hemos visto en esta semana cómo la paranoia de los dictadores Ortega y Murillo ha alcanzado a los altos mandos de la policía, que les sirve directamente a ellos, mandando una señal inequívoca de que nadie esté exento de ser objeto de persecución, de pasar de carcelero a encarcelado. ¿Cómo lo ven ustedes a estas alturas, comenzando el año, y además de eso, demostrando que hay una especie de ver fantasmas por todas partes? La traición podría saltar desde cualquier esquina. Comienzo con Cindy. Javier, doctor Bell. Cindy. Bueno, la verdad, Luis, no es una noticia que creo que sorprenda del todo, porque ya habíamos visto que el régimen está en este momento en una fase en la que ya no solamente está persiguiendo a quienes considera disidentes, sino también que está haciendo una limpieza en casa, ¿no? Y está haciendo labores de contrainteligencia y tratando de eliminar cualquier indicio y tratando de identificar cualquier indicio de una disidencia desde lo interno, ¿no? Pero definitivamente que encarcelar a quien fue en su momento el segundo de tu brazo represor de la policía es una noticia muy grande, tiene un impacto enorme, tiene un peso simbólico grandísimo, que creo que está teniendo repercusiones ya entre los oficiales de mayor rango, o sea, los colegas de Marenco, y también en el resto del cuerpo policial. Es una evidencia más de esas erosiones de las que han hablado los especialistas, de esas fisuras, decía Elvira Cuadra, que le entrevistábamos esta semana, una socióloga y especialista en seguridad, y por supuesto que también hay que analizarlo junto con el resto de hechos relacionados, ¿verdad? Que también los medios de comunicación hemos reportado acerca de la detención del comisionado Pedro Rodríguez Argueta, encargado de la zona de Triángulo Minero. Y lo que también hemos escuchado los periodistas es que hay también otras investigaciones en curso en contra de otros oficiales de rango de la policía que están siendo examinados con lupa, ¿no? Y como decías, yo creo que definitivamente tiene que ver con eso, con una especie de paranoia. Pero también claramente ahí lo que vemos evidenciado es que también hay, desconfianzas entre la cúpula del régimen y la policía. Enfoque. Javier, ¿cómo lo miras vos? Reitero lo que antes había dicho Elvira en tu programa, creo que fue ayer o anteayer, lo que dice ahora Cindy, es la evidencia, cuando lo ves desde afuera, es la evidencia de una fisura bastante grande dentro de uno de los principales aparatos de represión de Daniel Ortega,
A mí me pone muy feliz porque recuerden de que las policías, los ejércitos son estructuras muy corporativas, muy verticalistas, y entonces estoy seguro que en este momento hay un sentimiento de si le puede pasar a él, le puede pasar a cualquiera. Es propio de una estructura mafiosa donde el capo define el castigo para uno de sus, para cualquiera de sus comandantes criminales, y en este caso ellos están claro que el capo mayor, que es Daniel Ortega, es una persona irascible, impredecible, y que está influenciado obviamente tremendamente por su esposa, y hasta donde sea su esposa le vale un pepino que este policía es histórico, que el otro oficial militar estuvo en la toma de no sé qué en los 70, que fue héroe de la batalla de Dantos, que fue comandante del regimiento en los 80 más bélico, del escenario más bélico de allá, a eso no le importa. Antes con Daniel Ortega creo que ellos tenían una especie de, como una especie de paraíso de recuerdo, donde ellos sabían que Daniel Ortega, por su trayectoria y por la trayectoria de ellos y por sus antecedentes de guerrilleros, de revolucionarios, Daniel Ortega los iba a tratar de una manera diferente, pero obviamente con Rosario Murillo esas cosas no funcionan. Además, este hombre, Daniel Ortega, es un hombre muy viejo, como dije, impredecible, iracundo, y sumado a eso, a la influencia que tiene la señora, el escenario que se plantea para para el cuerpo policial y el ejército es un escenario de mucho temor, mucha desconfianza, y sobre todo, yo creo que hay una buena opción de que esta gente comience a generarle mucha incomodidad al régimen Ortega Murillo en formas que quizás nosotros desde afuera no podemos ahorita visualizar. Gracias, Javier, por tu enfoque. Doctor Bell, es realmente una situación de crisis profunda, de confianza de la dictadura, ¿o nos estamos adelantando, o será parte de eso que ellos saben hacer muy bien, generar noticias que nos distraigan para quitarnos la atención de asuntos más importantes que podrían estar pasando? Usted que tiene una gran experiencia, ¿cómo ve la situación? Yo no creo que sea una maniobra de distracción, aunque los considero capaces de eso, ¿no? Y de mucho más. Es decir, no descarto en ningún momento la imaginación de ambos para hacer el mal y para sembrar el terror. Tienen mucha imaginación al respecto. Y una maniobra de ese tipo no es algo que no se les haya ocurrido o que no se les pueda ocurrir en un momento dado. Pero a mí me parece que no es eso, porque creo, tanto por lo que ha dicho Cindy como lo que acaba de señalar Javier Meléndez, que tiene mucho impacto, como quiera que se mire, aunque a ella no le importe, aunque Marenco, por ejemplo, no goce de esa protección que le daría quizás Daniel Ortega hasta cierto punto, si es que Marengo en el pasado, no lo conozco, no sé si Marengo en el pasado tendrá algún hecho de importancia dentro de lo que, dentro de, en la guerra inclusive, lo ignoro totalmente, pero si lo tuviera, estoy de acuerdo que tendría algún tipo de protección de Daniel Ortega y ninguna de parte de Rosario Murillo, porque es muy evidente que ella tiene sus propios cuadros, sus propios teledirigidos, sus propios esbirros, para decirlo con mayor claridad, que ha ido creando una red de personas que responden a ella. Y no tiene nada que ver necesariamente con el pasado, con los históricos, como le llaman, y eso podría conducir a medidas de este tipo, porque no sabemos en el fondo quién dio la orden de encarcelar a Marenco, fue él o fue ella, porque puede haber sido cualquiera,
cualquiera de los dos. Pero es de tal impacto que un hombre que estuvo a cargo de la inteligencia y la contrainteligencia de la policía, que no es poca cosa, lo tengan primero aparentemente, según he leído, detenido en su domicilio y luego lo meten ya de cabeza en el chipote sin más miramientos de ningún tipo. Eso tiene que producir en la fila de la policía preocupación, particularmente en los altos mandos. Tiene que producir porque si le pasó a él, le puede pasar a cualquier otro. Entonces yo no creo que una cosa de ese impacto, que sin duda tanto el dictador como la codictadora tienen que entenderlo, yo no creo que ellos harían eso simplemente para distraernos la atención de otras cosas que están ocurriendo. A mí me parece que es parte del incremento notable en la represión. Comenzamos con otros personajes, aquel alcalde que lo acusaron de corrupción, gente que tenía su importancia, pero que no tenía el peso de un oficial de alto rango de la policía, que además tuvo a su cargo algo tan delicado como es la inteligencia y la contrainteligencia. ¿Qué cosa sabrá ese hombre que podría en un momento dado perjudicar a cualquiera de los dos dictadores, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una señal de fisuras y una señal de desconfianza creciente de parte de los dictadores, que se sienten cada vez más más solitarios. Es lo que me parece a mí. Ahora, gracias, doctor. A ver, tratemos de entender el fenómeno, porque he leído y he visto y me han dicho también tres posibles elementos alrededor de estas movidas y de estas detenciones a los que eran carceleros antes, y en el caso de Marenco, pues lógicamente el pez más gordo que hay ahí en este momento. Pero se habla de temas de corrupción. A mí me suena un poco extraño, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre corrupción no pueden hacer alarde de transparencia, porque son ellos los primeros en estar en rojo. Sin embargo, se dicen, cuando les robas a ellos o te metes en asuntos que ellos no han aprobado, entonces parece que ahí, por ahí podría estar la cosa. Lo otro es que parece que Marenco ya estaba un tanto harto de la situación y comenzó a desobedecer algunas cosas, y eso le está costando lo que está pasando en este momento. Y lo otro es una figura que está ahí, que regresó hace muy poco a la vista pública, que es Horacio Rocha, que dicen que tiene que ver él con las movidas que se están dando, con demociones, con purgas y con esto de Marenco también. Cindy, dentro de lo que está ahí en especulación, porque esto es especulación, nada de lo que estamos diciendo es algo probado, no es un hecho comprobado, pero dentro de lo posible, ¿qué suena más en este momento? Fíjate que para mí definitivamente es el tema de la quizá insubordinación. Y lo que se dice es que, bueno, si te negas a cumplir una orden, eso ya crea un malestar, y entonces ya empieza el régimen a actuar de una manera preventiva, ¿no? Y en este caso lo que se expone y se rumora es que el temor del régimen y de la pareja era que alguien con el perfil de Marenco optara por irse fuera del país, por irse a Estados Unidos. Y esta es una persona que maneja información muy delicada acerca de cómo opera el régimen por dentro, acerca de cómo opera la policía. Tiene un involucramiento directo en la represión estatal que hemos visto a partir de 2018, que está documentada por informes internacionales de derechos humanos, en donde hay incluso señalamientos de que eso podría llegar a encauzar en una acusación formal de crímenes de lesa humanidad. Tiene información de de prácticamente todas las personas que de una u otra manera se involucraron en la rebelión cívica. Entonces, pues era un asunto sumamente sensible. Yo creo que tenés razón, y es muy lógico que el castigo sea proporcional al peligro o a la gravedad de la falta, ¿no? Y como decías, o sea, por un tema de corrupción, yo creo que cuando hablamos y vemos y
reflexionamos sobre cuál ha sido el comportamiento de este régimen a lo largo de los años. La corrupción yo no creo que sería, digamos, el castigo o, digamos, la falta para que llegues incluso a meter, a como decía una persona como él, el segundo al mando de la policía, el jefe de inteligencia de la policía, al Chipote, que además, vuelvo, muy simbólico, está en la misma cárcel en donde están los presos políticos que él mismo investigó y que él mismo persiguió. Gracias, Cindy. Javier. Sí, yo creo a ver, lo primero es de que cuando vos tenés casos de corrupción, tenés un Estado con sus instituciones y resolvés el problema de corrupción con las instituciones. Eso en Nicaragua no pasa desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, especular que fue un asunto de corrupción podría ser, pero yo diría que fue corrupción de la corrupción, ¿no? Yo creo que fue una especie de nuevo. Es que para entender todo lo que sucede internamente dentro de ese régimen, creo que hay que hacer la analogía con una estructura mafiosa, con una estructura de criminalidad organizada. Entonces, yo interpretaría que dentro de la hipótesis que realmente él tuvo una desavenencia con alguien muy poderoso en los términos de sus aventuras criminales y que algo salió mal y él está en esta situación. A ver, yo no creo que un hombre como este, a enero del 2023 o en diciembre del 2022 o meses antes, haya sentido una especie de remordimiento por lo que está sucediendo en Nicaragua, haya generado un arrepentimiento en su espíritu y hubiera comenzado a mostrar en ciertos mandos, quizás inferiores, que las cosas no son así, que se les ha pasado la mano y que no, pues, y que no podemos seguir así. Yo ese escenario lo comparto absolutamente. Luego, también yo creo que si esa gente tuviera la intención de escapar del país, yo creo que lo hace, ¿me entiendes? Es decir, ese hombre maneja tan bien los circuitos de inteligencia de la policía que él sabe con quién puede y con quién no puede, por dónde puede hacer este paso y por qué, por dónde no puede hacer no puede hacer el siguiente paso. Entonces, un hombre de ese nivel, yo creo que si tuviera la voluntad de salir de Nicaragua, lo hace, ¿ya? Porque controlan toda una maquinaria y ellos saben quién lo va a seguir y quién va a ser de la vista gorda en lo que a él interese, ¿no? De nuevo, yo con el pecado de estar solo especulando, yo creo que es un asunto de estructuras mafiosas, de un estado criminal, es un asunto de una lucha intestina de poder. La entrada de Horacio Rocha es realmente muy rara. Es decir, traes a alguien de afuera para limpiar lo que no se puede limpiar. Entonces, luego dices, es como traer a un mafioso retirado para que ajuste cuentas con los mafiosos que no están haciendo bien las cosas. No sé la relación realmente, ese nivel de relación entre Rocha y Marenco, yo no lo conozco. Estoy seguro que hay otras personas que sí lo manejan mejor. Pero yo creo que es un asunto en el mejor escenario, en el escenario más predecible, cuando ves la variable Rocha, es un asunto de estos criminales se quieren salir con las suyas, no entienden cómo es el asunto o no sé qué les pasa. Necesitamos otro criminal que entre, mafioso, y que arregle esta situación. Y quizás, quién sabe, quizás Rocha, la entrada de Rocha o la situación de Marenco actual. Tiene que ver precisamente con la entrada de Rocha en este desajuste que nos muestra el régimen. Yo quiero insistir en algo. Yo creo que las estructuras de seguridad es la espina dorsal de este régimen como lo es en Venezuela. Yo creo que tenemos que seguir alimentando este tipo de escenarios de inconformidad o de desavenencias con la pareja Ortega Murillo. Creo que en Venezuela no han habido casos
de generales del ejército, de altos mandos de la policía que se han exiliado o están presos. Entonces, yo creo que más temprano que tarde vamos a comenzar a entender mejor y a ver más casos de mandos del ejército y de la policía que entran en una confrontación directa con la pareja y que están insertos en una estructura criminal donde ellos deben de moverse cuidadosamente. De nuevo, vamos al comienzo. Hoy en día ningún mando de la policía, ningún mando del ejército puede estar tranquilo. Y vos, Luis, lo has reiterado en tus programas, ni siquiera el mismo Daniel Ortega, como él dijo, puede estar durmiendo tranquilo ahora. Que esto va a llegar a un escenario donde las fuerzas de seguridad le van a dar vuelta a la tortilla y algo va a suceder en términos de cambio del régimen, no lo creo por ahora, menos si el gobierno de Estados Unidos insiste en no ser más agresivo con las sanciones hacia la policía y hacia el ejército definitivamente. Extraño que Marenco no ha sido sancionado a propósito de esto. No es de lo que está sancionado Marenco. Un punto nada más a mencionar en medio de todo esto. De hecho, Luis, yo ahorita que estaba hablando el doctor Bell con Cindy, yo me fui a un documento que preparamos y lo puedo compartir a Doña Deikel para de pronto lo pasa, que elaboramos hace 3 años. Y me llamó la atención, Luis, de que Marenco no me aparecía en esa cadena de represión de los principales actores que se dan en Nicaragua. Entonces, voy a ver si De lo hecho, encuentro. Javier, la descripción de Marenco es de una persona bonachona que, pues, no lo mirás con el aura siniestra que puedes ver, por ejemplo, a Ramón Avellán o a otros como Valle Valle, estos que son de los que se cuadran y vos decís, estos son perversos y son capaces de cualquier cosa. En el caso de Marenco, andaba metido en el béisbol incluso. Miguel Mendoza mencionaba la empresa de transportes Marenco, que tenía una empresa de logística antes. Era uno de sus anunciantes. Miguel Mendoza, hoy también secuestrado político. Una cosa de esas que uno dice impensable en el pasado. Entonces Marenco ha tenido esa imagen de bonachón, de buena gente, ¿no? Sin embargo, lo describen como una persona muy, pero muy oscura, ¿verdad? Que actúa en la sombra. Trabajó muy de cerca con Roger Ramírez y por ahí puede sacar cuenta también de por dónde andaba la cosa en relación a cómo se movían las fichas a lo interno de la policía. Mientras encontrás el documento, doctor Bell, usted, corrupción, insubordinación, falta de visión ya homogénea alrededor de las cosas que están pasando en Nicaragua, o arrepentimiento de haber hecho todo lo que ha pasado y volver a la línea del respeto a las libertades y los derechos humanos de los nicaragüenses. Yo descarto lo del arrepentimiento, no creo ni por un minuto, por las razones que explicó muy bien Javier. Yo no creo en ese arrepentimiento de última hora, no lo creo para nada. En cuanto a la corrupción, la impresión que yo tengo es que lo acusan de corrupción para desprestigiarlo aún más. Si él lo que estaba haciendo es dando señales de inconformidad o inclusive si él estaba haciendo algún tipo de actividad que ellos puedan entender que es contraria a la pareja dictatorial, lo cual no se puede descartar, porque en estos escenarios, cuando se ve a una dictadura sumamente acorralada y en graves dificultades, nunca faltan los que, habiendo estado dentro y totalmente comprometidos con la represión, empiezan a pensar que quizás ellos o algún amigo de ellos o algún padrino de ellos podría realmente aprovechar la situación para beneficio propio y de ellos. Eso ocurre, eso ocurre. A mí me da un poco que pensar, y perdonen tanto paralelo con Cuba, pero es que me da mucho que pensar
después del brote de rebelión popular que hubo el 11 de julio, empezaron a morir misteriosamente una serie de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Y en el primer mes murieron 7 u 8, cosa bien extraña. Entonces, a veces lo que pienso es que acusan de corrupción a un individuo como ese porque nunca lo van a acusar de haber conspirado en contra de ellos o de haber hecho ciertas movidas en contra de ellos, porque eso podría alentar a otra gente a hacer lo mismo. Entonces, lo mejor es acusarlo de algo aparentemente vergonzoso para un oficial de policía y, por supuesto, con el cinismo del caso, porque los que promueven la corrupción, primero, los corruptos número uno del país, los más ricos, son ellos dos. Pero además de eso, promueven la corrupción entre sus seguidores porque es una de las maneras que tienen de mantenerlos fieles. Les permiten que hagan negocios turbios. Eso es sabido. Entonces, si lo acusan de corrupción, es porque no lo quieren acusar de algo más grave que posiblemente lo que haya cometido. Pero yo descarto de plano la tesis de la posibilidad, digamos, del arrepentimiento. No la creo ni por un minuto. Tampoco creo que fuera una sospecha de que él pensaba fugarse, también por lo que dijo Javier. Si este se quiere fugar, sabe cómo hacerlo. Se han fugado otros que no tenían acceso a la información que tiene él y se han fugado y han salido por punto ciego y han salido yo que sé de qué manera. Este, estoy seguro que sabe perfectamente cómo tiene que salir, si quiere salir. Entonces, no creo que haya sido eso. Me inclino a pensar que andaba aspirando a pescar en río revuelto y lo agarraron en esa operación y decidieron, pues, a la cárcel con él y acusémoslo de algo como corrupción dentro del cinismo que los caracteriza a los dos, ¿no? Vamos a ver. Otra cosa que yo quiero remarcar, Luis, sí. Y me acuerdo que una vez dijiste que quieres hacer el programa lo más dinámico posible y que podemos... Sí, no, adelante. Todo eso. Sí. Es que también el otro escenario, que no es otro escenario también, es que si vos tiras una línea de tiempo entre la crisis económica o de cuates que le dan recursos a Daniel Ortega, Y la desbandada de paramilitares saliendo hacia Estados Unidos, la narrativa de que ya se acabaron 200 pesos, de que ya se acabó el viático. Además, tenés que pensar, si se tira la línea de tiempo entre menos plata y más desavenencias, más fugas, más desbandadas, hay una correlación bastante fuerte. Entonces, también hay que ver el factor de que esta gente, es decir, seamos objetivos, el régimen Ortega Murillo tiene mucho menos que darle ahora a los policías y a los militares. Es decir, ellos están en una situación económicamente frágil, por más que ellos alienten sus narrativas de que todo va bien en Nicaragua, ¿no? Entonces, y el nivel de exigencia que le está pidiendo seguramente Rosario Murillo a esta gente para mantener el control que tiene en este momento en cada esquina, en cada municipio, en cada caserío de Nicaragua, es brutal. Y si eso no se ve compensado como se compensaba antes con los regalos, los dobles salarios y las prebendas y la participación en negocios y todo eso, si eso no sigue compensado entre los mandos del ejército y la policía, Eso también te va provocando que lo que se toleraba antes se comienza a tolerar mucho menos. ¿Qué se toleraba antes? Quizás sin ningún problema, los asesinatos, las desapariciones, ir a torturar, trabajar no 24 horas al día, sino que 30 horas al día. ¿Me entendés? ¿Y por qué? Porque antes había muchos premios para eso. Entonces, esta gente está en una situación de estrés, porque recuerden que estos señores no quieren ni que se mueva
nada en el país que medio atente con con la seguridad que ellos han impuesto y la tranquilidad que ellos han impuesto. Eso genera mucho estrés a los mandos. Si yo veo un escenario también de una estructura criminal donde comienzan a aflorar desavenencias porque el dinero ya no está como antes, las instrucciones siguen siendo las mismas que antes y las exigencias también son las mismas que antes. Y todo eso se va juntando y te genera un escenario bastante complicado para ellos. Pero Complicadísimo. ahora que mencionas eso, Javier, y eso es pregunta, en realidad no sé cuál sería la situación idónea, pero o sea, también digamos otro incentivo que tiene esta gente en las cúpulas del régimen para quedarse juntos, digamos, y mantenerse, es que realmente no tienen salida en el sentido de que también sienten que eventualmente la justicia va a llegar a ellos. Por lo menos esa es la narrativa y esa es la insistencia de parte de la mayoría de la población y de la comunidad internacional. Y eso me lleva a preguntarme un poco sobre lo que mencionabas del tema de las sanciones. O sea, si estamos viendo que hay esas desavenencias, que hay esas fisuras, esos malestares, ¿cuál sería la estrategia correcta en ese sentido? O sea, seguir como amenazando o presionando con sanciones, o más bien crear un desincentivo para quedarse con el régimen o un incentivo para abandonar el barco. Buena Yo haciendo tu pregunta. papel, perdón, Luis, que ya me No, 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 crucé de rol. no, pero es que en realidad es para reflexionar y pensar qué es lo que conviene desde la perspectiva de la dictadura, que es muy difícil, ¿verdad? Entender a la mentalidad de Ortega y Murillo dentro de una lógica, porque salen de toda lógica, pero la pregunta que haces es más que correcta. Y lo que decía Javier, es decir, Murillo mantiene, y lo dijo Daniel Ortega en público. Lo dijo en un acto recientemente, los tiene a ellos locos, todo el tiempo los está llamando, tratando de controlar a todo el mundo. Cañas, Luis Cañas, el que hace viceministro de Gobernación de la dictadura, ese es el que se encarga de darle seguimiento a todo el mundo, quién entra, quién sale. Es decir, hay un momento dentro de la dictadura que cualquier resquicio, cualquier movimiento en falso, es sospechoso y se puede justificar cualquier acción con tal de sostenerse en el poder. Y eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Solamente antes de ir a la pausa, poner la estructura que había mencionado Javier Meléndez en las sanciones y en el organigrama de represión. Acá está más o menos como lo habían planteado hace 3 años. Y por ninguna parte, como dice Javier, ustedes ven a Ortega y a Murillo, los militantes del Frente Sandinista están ahí distribuidos en los poderes del Exacto. Estado y en las instituciones que son órganos de represión, y por ninguna parte aparece Adolfo Marenco. Es decir, a nosotros mismos se nos había, como para decirlo de alguna manera, se nos había pasado por desapercibido, ¿verdad? El nombre y la figura de este hombre que ahora resulta es un pez gordo, gordísimo, el más gordo que hemos tenido a la vista. Dentro de una estructura criminal que servía de espía, para decirlo, los ojos de Murillo y de Ortega, y Ortega y de Murillo, era Adolfo Marenco, y por tanto, ahora hay que ver qué va a pasar con él, de qué van a acusarlo, si es que lo van a acusar, o es que si lo están, diciéndolo en buen nicaragüense, acalambrándolo lo más que pueden para que no piense de ninguna manera en hacer algo que no está dentro de la línea de lo que le han dicho que puede hacer. Voy a hacer la pausa comercial, sí, amigos. Y volvemos con los otros dos temas que tengo pendientes para la segunda parte del programa. Quédese por ahí usted, amigo, que nos está siguiendo en Café con Vos, en las redes de Café con Vos, porque hay más de qué conversar acá en Enfoques. Perú es el ejemplo más relevante en América Latina de cómo la influencia china ha cooptado a todos los sectores del país: Venezuela, México, Chile, Nicaragua y El Salvador. Panamá y Costa Rica son los países de Centroamérica más expuestos a la influencia del régimen comunista de Xi Jinping. Así lo expone el índice de China 2022. For example, if we look to the technology part, it has a very deep influence over there in Latin America. We found out that in Latin America, they focus more on the politics.
Entre la política y la corrupción, China y América Latina. Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos, y su reclamo no tiene fronteras. Es un derecho universal. Tenés derecho a solicitar asilo, solicitar reconocimiento a la condición de refugiado, seguridad jurídica y al debido proceso, protección de la unidad familiar, a la no discriminación y no ser criminalizado, a la dignidad humana. En los Estados Unidos, busca ayuda u orientación con Nicaraguan Texas Community, CPDH Miami, Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, FUNADEC, Nicaraguan America Human Rights Alliance, NARA, ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes, y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar. Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país, y con tu plan postpago sin límites tenés más conectividad, más música, más entretenimiento, más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima. Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de $25.99. Samsung A03 Cord con renta mensual de $19.99. Contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano. Acá estamos, amigos, de regreso en Enfoques con Luis Galeano, en esta edición de 20 de enero, conversando con Cindy Regidor de Confidencial, Javier Meléndez, director de Expediente Abierto, y el doctor Guillermo Bell, ex asesor de la Secretaría General de la OEA. El otro tema, amigos, que quería conversar con ustedes es el relacionado con los procesos espurios que la dictadura ha montado en contra de los religiosos. Y lo que ha llamado muchísimo la atención es la publicación de una lista de testigos, entre comillas, para darle, y esto lo pongo también entre comillas, alguna apariencia de legalidad a lo que hacen. Y hemos descubierto que son militantes del Frente Sandinista, policía, gente que está al servicio de la dictadura, pero algo mucho más importante que esto. Gente que está en la lista, que nunca probó estar en una lista y que ahora dice: no me voy a prestar al juego, como es el caso de Nieves Hernández. Y hoy se conoció un segundo caso, el de esta persona que se llama Juan Francisco Blandón. Hay una desesperación evidente en esto, Cindy, Javier y doctor Bell. Estamos hablando de un guión que se escribe a la brava, y en el camino se da cuenta uno que se le salió completamente también de las manos. Porque la gente dice: bueno, pues si me van a echar preso por no testiguar, parece que es lo que está diciendo Nieves, porque él dice: no traiciono a mis pastores, no traiciono a mi iglesia, y que viva Monseñor Rolando Álvarez. Sí, te escuchamos primero vos. Sí, la verdad es que, bueno, de verdad que uno no deja de sorprenderse, ¿verdad?, a estas alturas. No sé, yo siento que también es una forma de enviar un mensaje a la ciudadanía, de decir, igual que en el escenario anterior que conversábamos, que nadie está a salvo, ¿verdad? O sea, que si yo te quiero utilizar y vos no te prestás para mis planes, pues al final vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Muy preocupante en ese sentido, y la verdad que tampoco, lo que sí creo que tal vez no sorprende tanto es que a estas alturas del partido obviamente vayan a fabricar casos y tengan ese tipo de situaciones y de descuidos, ¿no? O sea, de decir, bueno, podemos poner aquí un policía de testigo y también podemos aquí poner algún trabajador que sea leal y que se vaya a prestar a lo que sea, y también vamos a poner también a la ciudadanía en esa encrucijada de qué es lo que podemos hacer. Y hay que decirlo, o sea, con el nivel de represión que hay en este momento dentro de Nicaragua, es realmente loable que alguien como Nieves pues diga públicamente: yo no me voy a prestar a esto. Porque en realidad, o sea, hemos visto que las consecuencias son muy graves, ¿no? Y que de verdad no les tiembla la mano en este momento para encarcelar a quien sea, no importa. No importa si es al familiar porque no te encontré a vos, no importa si es a tu segundo del mando policial. Entonces, me parece que es una situación muy crítica desde ese sentido. Siento que manda ese mensaje preocupante de hasta dónde puede llegar el nivel de represión. Y por otro lado, pues eso creo que también refleja mucho
que a estas alturas del partido al régimen no le interesa de ninguna manera presumir de algún tipo de legitimidad en estos juicios espurios, en estos procesos completamente fabricados. No les interesa, no les preocupa en lo más mínimo que inclusive sus mismas bases, seguramente ni atención prestan, tengan que creerse o no el cuento de que hay un juicio de verdad en donde puedan soportar con evidencia los crímenes y los delitos que le achacan a Monseñor Álvarez y al resto de los líderes religiosos que están encarcelados. Gracias, Cindy. Javier, ¿cómo miras vos esta situación de los testigos creados y hechos públicos sus nombres esta semana, pero sobre todo el hecho de que algunos de ellos dicen, sabes que yo no sabía que estaba en esa lista y como no sabía y no estoy de acuerdo, simplemente no voy a hacerlo, pase lo que pase? Sí, yo solo quiero llamar la atención en algo que en uno de tus programas, no sé si fue hace 2 días o 3, comentaste a este chico que me parece que es genial porque te ayuda mucho en los casos de legales. Yair Morazán. Se llama Yair Morazán, exacto. Yair te estaba mostrando lo que dice la ley, ¿ya? Y entonces la ley dice esto, 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 y vos le dijiste, sí, pero es que ese no es el tema. El tema es que a ellos les vale nada lo que dice la ley. Entonces, ahí hay un gran problema. Entonces, yo veo que a veces los analistas y los abogados se esmeran en decirle, es que la ley dice esto. Es cierto que nos lo recuerdan, pero realmente estamos en una situación súper anómala institucionalmente, donde no se tiene respeto por ningún debido proceso. ¿Qué se puede esperar de todo esto? Es que es casi infinito ya, es decir, se puede esperar de que mañana lleguen otros nuevos testigos, se puede esperar que encarcelen o que acusen a otros curas, se puede esperar de que, de hecho, parece que en estos últimos días han encarcelado o han apresado a más activistas, no estoy al tanto de los nombres de ellos y ellas. Entonces hay una situación que objetiva que es un estado de no derecho, una situación de rompimiento de cualquier debido proceso en Nicaragua y que te lleva simplemente, yo desde aquí solo digo, no puede ser, esto cuándo va a terminar, es un infierno, pero de ahí a que la gente que está dentro de Nicaragua tenga opciones, las tienes muy pocas, es decir, yo claramente veo que dentro de Nicaragua no hay ninguna opción. Por eso también yo me uno a tus llamados constantes, Luis, de que debemos de pasar ya a otro nivel de presión internacional, porque no sé si están de acuerdo conmigo que como que las cosas ahora están en un nivel de punto muerto con la comunidad internacional y como que nadie sabe qué hacer, ya como que ya esperamos, seguimos esperando, ¿qué vamos a hacer? Y creo que ya hay que pasar a otro nivel. Por eso quiero volver al tema que indicaba Cindy al cerrar el otro panel y decir que tenemos que repensar el asunto de las sanciones, tenemos que fortalecer las sanciones dirigidas, tenemos que crearle más presión, más estrés institucional y económico a los operadores del régimen. Porque es interesante que se da la paradoja que la gente dentro de Nicaragua básicamente no puede hacer nada, pero tenemos la situación en que hay un escenario potencialmente fértil a que el estrés a que tiene sometido el régimen, el país, se haya inclusive filtrado y diseminado dentro de sus mismas estructuras de seguridad más confiables. Entonces, si ya de por sí mismo la señora Rosario Murillo es una mujer invivible y que tiene loco a todo mundo y que ha generado un nivel de estrés sin precedentes en los operadores, en sus operadores de la represión, no hay mejor momento que ahora para meter una segunda fase de presión a través de sanciones, porque hay que acorralar a los marencos, a los familiares de Marenco, a Rocha, a los familiares de Rocha y a toda esa gente. El estrés que produce el achayo y el estrés que te producen las sanciones dirigidas es casi la única opción que le queda a Nicaragua en este momento. ¿Vamos a esperar? No sé qué se va a esperar. Es decir, yo veo que de pronto están esperando que Daniel Ortega de un día a otro
diga, ok, voy a liberar a los presos políticos y vamos a generar un proceso de diálogo. Yo creo que eso no va a suceder, y si alguien está esperando eso en la administración de Estados Unidos, en la Unión Europea, está completamente perdido. Daniel Ortega solo entiende al golpe y a la patada. Y al golpe y a la patada, él espera resolver estos problemas. Y si ve que no lo golpeas, si no lo pateas, él te va a seguir golpeando y pateando. Y las víctimas y las consecuencias de esto las pagan los prisioneros políticos, porque no podemos estar en este punto muerto más. No se puede seguir así. Gracias, Javier. Doctor Bell, para seguir con usted con la misma pregunta, pero solamente para agregar el elemento que mencionaba Javier Meléndez. La proporcionalidad de la comunidad internacional sigue siendo insuficiente en relación a las sanciones versus barbarie de la dictadura. Yo miraba este tuit que vamos a poner en pantalla, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que dice: las inéditas y graves condenas de ayer y hoy contra un sacerdote, se refiere al padre Oscar Benavides, y tres familiares de un disidente, se refieren a la familia Álvarez Jorbeler o Jorbeler, por menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, viola el debido proceso y confirma que la persecución en Nicaragua no tiene límites. Eso es lo que dice la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero, doctor Bell, este tuit nos da la razón en todo. O sea, no hay límite. Pero del lado de la comunidad internacional parece que tampoco hay entendimiento del animal al que se enfrentan en Nicaragua. O sea, parece que no terminan de dimensionar que ni Ortega ni Murillo están en disposición de ceder el poder ni de sentarse a dialogar ninguna otra cosa que no sea su reconocimiento como gobierno y darle vuelta a la página. Simplemente eso. ¿Qué significa desde su perspectiva tal cosa? Tomando en cuenta lo de los testigos, que los procesos siguen en contra de los sacerdotes, que se están armando unas especies de Frankenstein judiciales, porque al final no importa lo deformes que son, lo importante es que sean funcionales para ellos. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, tengo algo que decir sobre eso, pero quiero, no resisto la tentación de hacer este comentario un poquitito fuera de este tema, pero enseguida entramos al tema, y es el siguiente. Hablando de los juicios, hablando de lo que dijo este señor Nieves, hablando del el trabajo muy bueno, vi en tu programa, Luis, el trabajo sensacional de Yader Morazán para identificar rápidamente a estos testigos que aparecen en la lista del gobierno. El comentario que quiero hacer sobre eso, muy breve, no me resisto a hacerlo porque son resabios de mi época cuando ejercía la abogacía, que hace mucho que no lo hago. Yo me pregunto, ¿es que entre los adeptos al régimen, entre los cómplices de la dictadura, no habrá un solo abogado con dos dedos de frente? Porque montan estos juicios de manera tan burda, de manera tan torpe, que como lo han señalado varios analistas, y uno de ellos es Yader, pero lo han hecho otros también, son procedimientos que tienen vicio de nulidad absoluta desde el comienzo, como es el caso del procedimiento totalmente descabellado contra Monseñor Álvarez. Tienen vicio de nulidad de acuerdo con la legislación vigente en Nicaragua. Entonces yo me pregunto, ya sabemos que las sentencias vienen del Carmen. Ya sabemos eso, pero tendría que haber alguien que diga, bueno, muy bien, ya sabemos que este lo vamos a condenar, pero armemos el asunto un poquito mejor para que tenga ciertos visos de un procedimiento judicial como debe ser. Son muy burdos, yo me pregunto por qué. En cuanto a la comunidad internacional, voy a recomendar que lean un artículo muy reciente, creo que es de ayer, de Sánchez Berzaín, a quien tú has tenido varias veces en tu programa y a quien yo admiro. Sánchez Berzaín toca el tema de las organizaciones internacionales. De paso, da una definición
de lo que son las organizaciones no gubernamentales, porque está de moda el tema de eliminar todas las ONG. Pero él hace la distinción muy clara con las definiciones académicas de lo que es una organización internacional integrada por estados y lo que es una organización no gubernamental. Al hablar de las organizaciones internacionales, algo que me complace profundamente, me disculpan la referencia personal que voy a hacer. Yo en varios programas tuyos, Luis Galeano, he dicho, y por ahí están, porque están grabados, que en mi modesta opinión, dentro del ámbito de la OEA, el único de los órganos de esa organización que ha cumplido su deber, que ha cumplido con su cometido, que ha actuado conforme a las razones por las que fue creado, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y me ha dado profunda satisfacción leer en este artículo de Sánchez Berzaín, que creo que ha salido en Infobae, que él hace una relación de las organizaciones internacionales que no están cumpliendo con los fines para los cuales fueron creadas, y cita Naciones Unidas, y cita la OEA, y cita dentro de la OEA varios órganos, por ejemplo, la Corte Interamericana, cita los organismos financieros especializados o los especializados en temas económicos, cita el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El único órgano que no cita, entre los que él dice con toda razón que no están cumpliendo con sus responsabilidades en el tema de Nicaragua, como tampoco la están cumpliendo con respecto a Venezuela, y tampoco la están cumpliendo con respecto a Cuba, y tampoco con respecto a Bolivia, el único que escapa de esa lista de los incumplidores es la CIDH. Y eso me complace sobremanera ver que un analista de la seriedad y del prestigio de Carlos Sánchez Berzaín lo dice por escrito. Ahora bien, voy a decir una vez más, yo estoy totalmente convencido que la comunidad internacional, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea, como la OEA, desde luego, no cumplen con sus responsabilidades, no porque no entiendan la naturaleza del monstruo que es la dictadura en Nicaragua. La entienden perfectamente. No se hacen ilusiones de que mediante el diálogo semejante dictadura va a entregar el poder, ni muchísimo menos va a llamar elecciones libres, justas y transparentes. Saben perfectamente que eso no va a ocurrir. Lo que sucede es que como no pueden desentenderse totalmente del tema, se dedican a publicar declaraciones, ya han llegado al colmo de la frivolidad y lo hacen hasta por medio de Twitter. Por lo menos hagan declaraciones en uno de los múltiples foros que tengan y déjenla allí en los registros, no en Twitter, no en las redes sociales, por favor. Es que hemos llegado al colmo de la frivolidad, de la falta de respeto. Eso es lo que estamos viendo. Hoy en día, todos recurren a Twitter. ¿Por qué? Porque lo único que están buscando es hacer una declaración que diga, aquí estamos, existimos, no se olviden de nosotros. Todavía defendemos la democracia, todavía defendemos los derechos humanos. No, no. Todavía hablamos de esos temas. Y no estamos dispuestos por una multitud de razones, por intereses políticos, por intereses económicos, por intereses comerciales, por afinidades ideológicas también, porque las hay, por supuesto, y hay países con bastante capacidad de maniobra en estas organizaciones, me refiero particularmente a las mundiales, que trabajan fuertemente para evitar condenas a sus satélites.
Cuba trabaja fuertemente y muy bien, me duele decirlo, pero trabaja muy bien en ese sentido para proteger no solo la dictadura de Cuba, para proteger las dictaduras afines que ellos se permiten ver como creaciones de la dictadura cubana, y tienen razón, lo son. Son sus estados clientes, son parte de la red de delincuencia internacional que ellos encabezan. Entonces, entre otros intereses está ese, y están los intereses de políticos que se dicen de izquierda, que tienen que cultivar a la izquierda, y los de derecha también, señores, los de derecha por temor a la izquierda, los de izquierda para congraciarse con sus propias izquierdas, no es que sean solamente los de izquierda, que sí. Tratan por todos los medios de evadir el tema y se salen con una declaración que ya en el colmo de la falta de respeto la hacen hasta por Twitter. No tengo nada en contra de Twitter como medio de divulgar informaciones. Me opongo que cualquier organización seria haga sus declaraciones por ese medio. Tienen la obligación de reunir al órgano que corresponda y hacer la declaración allí para que quede en acta, para que la podamos consultar el día de mañana, los que queramos algún día preparar un expediente, por ejemplo, en tribunales internacionales contra estos asesinos. ¿Cómo lo vamos a hacer si no están dejando ya? Ya han llegado al colmo que no dejan ni rastro de lo que dicen, porque lo publican en redes sociales efímeras, donde va a desaparecer eso. O como mínimo no forma parte del registro oficial. No me quiero extender más, pero considero que estamos ante una situación de hipocresía colectiva en todos los organismos internacionales, honrosa excepción en el ámbito interamericano de la CIDH, sobre todo la CIDH en su época de gloria, que fue cuando el secretario ejecutivo era Paulo Abrao, injusta y arbitrariamente privado de la prórroga en su cargo por una cuestión puramente de celos a nivel de la Secretaría General de la OEA. Una vergüenza. Algún día se tendrá que escribir esa historia. Sí, así es. Gracias, doctor, por esa amplia explicación y su definición sobre cómo la comunidad internacional está debiéndole a Nicaragua. Él dice, estamos clarísimos de que el problema es nuestro y que tenemos que resolverlo nosotros. Pero en la medida que la comunidad internacional se mantenga distante y no aplique de verdad lo que le corresponde desde su perspectiva, pues entonces también se nos hace mucho más complicado el camino. Y el último tema que quiero tocar es el del parol humanitario. Y aquí tengo a Cindy, y aprovecho su presencia, porque estaba leyendo esta información sobre un dato que le brindó un funcionario de la administración Biden a CBS Noticias sobre cómo se ha reducido el número de detenciones en la frontera de Estados Unidos a partir de la entrada en vigencia de estas medidas. Estamos hablando que se redujo en 43%. Desde que entró en vigor la norma, estamos hablando de que 7.000 detenciones han bajado a 4.000, pero eso versus la cantidad de paroles aprobados es realmente abismal la diferencia, porque solamente hay 600 paroles de 30.000 que están supuestos a aprobarse por cada mes entre nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos. Es decir, hay una diferencia abismal entre las solicitudes de paroles. Bueno, las solicitudes no sabemos cuántas son, pero los aprobados son 600. Y los cubanos, lo decía Blas Núñez, los cubanos y los haitianos están más, metiéndole más velocidad que los nicaragüenses y que los venezolanos al tema del parol. Cindy, hay quienes dicen esto es el muro de Biden, nada más que no se ve, es un muro invisible. Lo puso y simplemente cerró la frontera para que todos los que venían en camino a partir del 5 de enero dijeran, ¿sabes qué? No vale la pena ir para allá. ¿Cómo lo miras la situación a estas alturas con estos números?
Pues al final es terrible para las personas migrantes, que son siempre las que terminan sufriendo cuando se hacen este tipo de cambios en las políticas migratorias de los países receptores. Pues hay quienes dicen no hay soluciones perfectas, pero definitivamente que también, o sea, a ver, lo del paro humanitario definitivamente sí es cierto, es un mecanismo seguro, ordenado, legal para ciertas personas, y ese es el problema, que solamente está disponible para estas personas con una serie de requisitos que para la gran mayoría de los son imposibles de obtener. O sea, el hecho de tener a una persona de confianza, sea familiar, sea conocido, sea amigo, estado, que esté de manera regular residiendo en ese país y que tenga cierto poder adquisitivo para poder, digamos, poner las manos al fuego por vos o poder hacerte ese trámite para que vos llegues con un pasaporte. ¿Cuánta gente en Nicaragua tiene pasaporte? ¿A cuánta gente se lo dan, verdad? Porque el régimen ahora también te niega un pasaporte si así lo quiere. Y para que compres un boleto aéreo, o sea, realmente es un mecanismo que está diseñado para ciertas personas solamente. Y al final, pues Biden hizo lo que le presionaron a hacer, que fue de cierta manera cerrar la frontera a ciertas nacionalidades, en este caso las que estaban teniendo mayores picos en los últimos meses, que eran nicaragüenses, haitianos, venezolanos y cubanos. Como te decía, quienes sufren al final más son los migrantes. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente no ha dejado de salir, Luis. Eso no va a pasar. La gente va a seguir saliendo de Nicaragua y así lo ha hecho. Lo que pasa es que, claro, ya no llegaron hasta la frontera porque saben que los van a regresar. Entonces, hay cientos de nicaragüenses que están regados en México, varados, y que están viendo qué hacen, si aplican al parol, si pueden hacerlo, si al final tal vez piden la cita a través de la vía de la aplicación que se llama CBP One, que también tiene un riesgo, ¿verdad? Porque puede llegar ahí y a la hora de llegar el oficial dice, no, igual usted no tiene suficiente evidencia para solicitar asilo, así que va de vuelta. O se van a otros lados, como a Costa Rica, por ejemplo, que había bajado de alguna forma el flujo de nicaragüenses que estaban viniendo aquí a Costa Rica porque estaban optando mejor por Estados Unidos, pero pues vimos ahorita, ayer sacamos en Confidencial una nota sobre una situación penosa de nicaragüenses que llegaron hace pocos días aquí y que estaban durmiendo a la intemperie en las afueras de la sede central de migración esperando por un cupo para poder solicitar refugio aquí. El gobierno de Costa Rica también hizo cambios en sus políticas migratorias porque tenía una cantidad de solicitudes de refugio de nicaragüenses bastante alta, un sistema que pues está saturado. Son como 180 mil solicitudes de nicaragüenses desde 2018 hasta la fecha. Y el presidente actual, Rodrigo Chávez, dijo, vamos a poner una serie de trabas para, bueno, no lo dijo así, ¿verdad? Pero al final eso es lo que son. Al final pusieron una serie de trabas para los solicitantes de refugio para que, según él, no se aprovecharan los migrantes económicos del sistema de refugio costarricense. Entonces, les limitó la cantidad de días en las que ellos pueden apersonarse para solicitar una cita de refugio, y esa cita de refugio ya no se puede pedir por teléfono ni por web. Entonces la gente tiene que ir de forma presencial y solamente hay 50 cupos que se otorgan por día. Y entonces se creó las semanas anteriores una situación muy fea en donde los nicas estaban ahí pasando hambre, durmiendo a la intemperie, haciendo a la intemperie. Y lo que hizo ahora el gobierno hoy, acabo de leer el comunicado, es decir, vamos a mandar a la policía para que la gente no pernocte ahí, pero no dicen vamos a dar más citas. Y bueno, o sea, al final son decisiones de los gobiernos, de los países, sí, hay que respetarlas, sí, es verdad, pero yo lo lamento mucho, pues, porque quienes sufren, como te decía, son los migrantes que al final no van a dejar de salir. Si no tienen unas condiciones en su país, no tienen trabajo, están desesperados, pues van a seguir buscando las opciones. Y yo creo que eso, pues al final, ese tipo de medidas que toman los gobiernos, sea Estados Unidos o Costa Rica, pues al final no solucionan nada de fondo, simplemente son medidas que palían únicamente lo visual, lo que se puede ver superficial, que no se vea en el muro de Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos, perdón, esa cantidad de gente llegando, que no se vea aquí en Costa Rica, en las oficinas de migración, esos nicaragüenses ahí durmiendo a la intemperie. Pero en realidad no hay una solución para los migrantes, ni para la razón por la cual hay tantos migrantes nicaragüenses hoy día, que es la crisis sociopolítica que tenemos en el país. Gracias, Cindy. Javier, esta situación, ni los venezolanos, ni los cubanos, ni los nicaragüenses
que son pues las tres dictaduras de América Latina las más fuertes, salen de sus países porque quieren, simplemente no pueden seguir ahí. Huyen de esa realidad porque no tienen presente ni futuro. Sin embargo, ¿a quién le hace el favor Biden? Se hace el favor él mismo, pero también le hace favor a la le hace favor a la dictadura. ¿Les conviene a la dictadura esto o no? Porque al final se había convertido en un negocio muy lucrativo el mandar a la gente afuera, pero no te olvides de mandarme tu remesa también de regreso. ¿Cómo miras la situación vos ahora que ya los números comienzan a aparecer en esta reducción de 43% de detenciones en la frontera en solamente unos días de haberse iniciado la aplicación del parol humanitario? Mira, Luis, es muy complejo y complicado todo esto. Realmente estamos hablando de uno de los temas que son grandes problemas en la agenda interna de Estados Unidos, que es cómo atacar y resolver esta crisis humanitaria que se produce con las migraciones masivas. De hecho, si vos revisas periódicos de aquí de Estados Unidos, por ejemplo, estaba leyendo en la mañana el Texas Tribune, es tan grave el asunto que ya hay congresistas republicanos que quieren retomar un potencial impeachment para el encargado de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, por el caos y las vulnerabilidades que su falta de acción o errores o inconformidades con que hace las cosas está provocando a la seguridad misma interna de Estados Unidos. Entonces, la dimensión del problema es inmenso, grande, quizás tan grande como el asunto de resolver el techo de la deuda, que no es fácil abordarlo, ¿no? Segundo, yo realmente quiero súper felicitarte por el trabajo que has hecho comunicando activamente el alcance del parol, de cómo se podría hacer. El otro día, esta mañana, le quería explicar algo a mi mamá y me dijo, no, ya Luis me lo explicó, eso ya lo sé, Entonces es el trabajo fabuloso que has estado haciendo, ¿no?, a través de tu programa. Pero es muy complicado. Mira, las denuncias que tal vez ustedes en Confidencial han dado seguimiento es que el proceso se da a través de una aplicación. La aplicación se pega, no funciona, se cae. Donde la gente que quiere aspirar o aspira a este proceso usualmente está en lugares donde no hay buen internet, donde cuesta tener plata para cargar el internet. De hecho, me comentaron ayer en la noche que hubo una reunión muy pequeña aquí en Washington, D.C., y una persona de Human Rights Watch que estaba en un salón con gente del Departamento de Estado, no le incriminó, pero le dijo a esa gente del Departamento de Estado que esto del parol estaba siendo un desastre, porque en realidad, con la forma en que lo estaban haciendo, lo que estaban creando era una especie de exclusión económica y tecnológica para la gente que realmente está angustiada y necesita irse de esos países, ¿no? Como dijo, como dijeron ustedes hace poco, ahorita se está viendo que lo que ofrece Estados Unidos es realmente complicado, porque no solo se trata de no tener el pasaporte, sino que se trata también de que hay que comprar el pasaje, hay que esperar, hay que hacer todo un proceso. Entonces, yo creo que no gusta, pero hay que seguir avanzando. Si alguien tiene una mejor idea, que indudablemente la dé. Las embajadas, los consulados están de Estados Unidos están súper desbordados. A esto de la parol se une los retrasos que ellos de más de 2 años que tienen en gestionar las visas, las residencias de miles de personas de diferentes países de la región que se vieron afectadas tremendamente por el asunto de la pandemia. Entonces, si pones junto esos retrasos por la pandemia, este ensayo de prueba y error y hacer que se está haciendo con la aplicación, tenés ahí un escenario muy complejo, muy complicado. Pero de nuevo,
A ver, del otro lado también tiene que verse que esta nueva forma en que Estados Unidos quiere contener la migración a través de gente que tenga alguien que lo auspicie, a través también de gente que muestre que en algunos casos fue víctima de persecución política, etcétera, etcétera. También creo que tiene la intención de disminuir la capacidad que el migrante económico vaya para allá y se priorice a un migrante que tiene un perfil no tan económico, ¿no? No sé, quizás en Confidencial han hecho más trabajo sobre eso. Entonces, Cindy quizás puede aclarar más esos detalles, pero te digo que es un asunto muy complejo, muy complicado. Yo no termino de darle la vuelta a eso. Antes de esto estaba la hemorragia de gente entrando aquí pidiendo entrar a Estados Unidos. Después de esto está la gente varada entre México, Guatemala, etcétera. Luego tienes el rol de México en todo esto, las responsabilidades que Estados Unidos les traslada a México. En fin, Luis, es realmente como el punto clave que ha movido las últimas elecciones en Estados Unidos, el punto más caliente de la agenda política doméstica de Estados Unidos. Pero ciertamente, te digo una cosa, yo veo que el Partido Demócrata y la actual administración ha sido profundamente ineficiente, ha sido un gobierno con muy poca claridad, no solo en los asuntos de migración, sino en su política exterior en general. Es decir, el otro día intercambiaba con Ryan Burke, que escribe que le da mucho seguimiento a Venezuela y Nicaragua, y yo le decía a Ryan, ¿por qué me mandó un artículo? Y yo le decía a Ryan, realmente estoy muy confundido con las cosas que está haciendo Estados Unidos en su política exterior. Es decir, vos mismo lo has dicho, le pone recompensa a Maduro, pero también manda gente a que se siente a hablar con Maduro. Le pone recompensa a Maduro, pero alienta que en México se negocie con Maduro. No. Entonces, y luego ves otras situaciones que ocurren en la región y bueno, no sabemos. Volviendo al tema anterior, luego tenés a todos estos payasos que van a ir a Cela. Y no se sabe qué va a pasar porque va Maduro, va el representante de Ortega, Estados Unidos no dice nada. Pero volvamos al tema del parol. Es muy complejo, es muy complicado y yo creo que al final del día no se va a avanzar mucho y vamos a tener esta situación. Yo termino diciendo, Luis, Cindy, Dr. Bell, ¿por qué yo hacía referencia a la confusión en la política exterior de Estados Unidos? Porque desde que comenzó este gobierno, ellos se comprometieron a trabajar para erradicar las causas que provocan la migración. Y las causas que provocan la migración son Maduro, son Daniel Ortega, son los narcotraficantes, son las élites corruptas que trabajan, las élites económicas y políticas que trabajan con estos regímenes. Y en este momento no hemos visto muy poco de que Estados Unidos quiera intervenir en esos problemas que son en realidad las raíces de por qué la gente huye de sus países. Y ahí voy, gracias Javier, porque lo tocas, y voy con el doctor Bell. Doctor, efectivamente, pues los números dicen que se reduce el número de personas que están siendo detenidas en la frontera. Eso versus el número de aprobados en los paroles, son 600 paroles para 30.000, que es el número total por mes, estamos hablando de un 2%. La gente no va a dejar de salir, Cindy lo dice, y efectivamente la gente va a tratar de buscar un mejor presente y futuro en otro lugar que no sea Nicaragua, Venezuela o Cuba. Pero la raíz del problema no es el migrante. La raíz del problema no es que busca un mejor panorama para su familia, para uno, para él mismo. La raíz del problema se llaman dictaduras. Dictador Díaz-Canel, dictador Maduro, dictador Ortega, y por ahí va Lucho Arce también en Bolivia. ¿Qué pasa que de pronto se quiere parchar? Se quiere parchar, se le quiere poner una curita a una gran herida que hay ahí y de la que emana una gran cantidad de sangre
Y es sangre de verdad porque son miles de ciudadanos que en una hemorragia interminable todos los días salen buscando un mejor presente y futuro para otra nación que no es la suya. ¿Por qué no se ataca la raíz, doctor? No se ataca la raíz por un poco por lo mismo que decía con respecto a las organizaciones intergubernamentales, organizaciones internacionales, se aplica también al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, en varias ocasiones no muy lejanas, ha pactado con la dictadura en Cuba. Cada vez que la dictadura en Cuba ha abierto las puertas de salida para que vengan a este país, en aquella época era por vía marítima exclusivamente, todos los cubanos que quieran hacerlo. Después, por ejemplo, no voy a hacer historia porque no quiero alargarme, pero voy a citar esto solamente. Después del famoso asunto de los miles de cubanos que entraron a la embajada del Perú hace muchos años, cuando la dictadura en Cuba le retiró la custodia a la embajada de Perú para que pudieran entrar allí todos los que querían. Después que ocurrió eso, y la dictadura no anticipó que iba a haber miles de personas alojadas precariamente en los jardines de esa embajada, se vio obligada a resolver de alguna manera. Lo que hizo fue dar claras señales de que el que se quiera ir de Cuba se puede ir. Tan pronto le puso la presión de una ola de inmigrantes cubanos que salían desesperadamente de Cuba y venían por vía marítima jugándose la vida. Muchos de ellos la perdieron en esa aventura. Los que llegaron aquí a Estados Unidos fueron número suficiente para que Estados Unidos pidiera cuartel a la dictadura en Cuba e hicieran un arreglo. Número de visas que te vamos a despachar a los cubanos si lo hacen ordenadamente a través del consulado de Estados Unidos en La Habana. Ese fue el arreglo. Está ahí. El que quiera tomarse el trabajo de consultarlo está ahí en los archivos de ustedes, los periodistas. Entonces vemos la misma táctica que se repite. Ya hay una negociación en marcha. Ya han visitado Cuba un senador clandestinamente hasta que se supo que había ido, y funcionarios del gobierno de varios ministerios, de varias dependencias del Poder Ejecutivo de Estados Unidos han estado en Cuba recientemente más de una vez. ¿Cuál ha sido el arreglo? De nuevo, les vamos a dar un número de visas siempre y cuando se haga ordenadamente, esta vez con este sistema que han analizado con mucha claridad Cindy y Javier. Por cierto, la otra noche tuve el privilegio de escuchar a una abogada nicaragüense especializada en temas de inmigración, y voy a tomar lo que ella dijo por la autoridad de ella que lo dijo. Yo soy especialista en inmigración. Ella dijo: este procedimiento de parole humanitario atenta contra los derechos de asilo político tal como se ha entendido siempre en Estados Unidos. Y es verdad, porque en Estados Unidos siempre se ha entendido que el asilo político se solicita al llegar a una frontera de Estados Unidos. No por control remoto, no a distancia, no el que tenga pasaporte, no el que tenga el pasaje, no el que tenga el acceso al sistema, en este caso por vía internética. Nada de eso. Siempre ha sido el que llegue a la frontera y exponga las razones por las que está pidiendo asilo político. Lo que ocurre es que no quieren ir, respondiendo a tu pregunta, Luis, no quieren ir a la raíz del problema. Entonces estamos jugando con que si todas estas personas que vienen por razones económicas o vienen por razones políticas, son perseguidos políticos o son más inmigrantes económicos, que en el mundo entero los hay, por millones,
que quisieran venir a Estados Unidos por razones puramente de buscar una vida mejor porque no la encuentran en su país. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente, como se ha dicho aquí anteriormente, que se tiene que ir del país, gente que tiene que salir de Nicaragua porque la vida allí se les hace imposible, porque la represión no les permite otra cosa. Lo mismo ocurre en Cuba. Ah, que si además de eso pasan penurias económicas, claro que las pasan. Y son un desastre estos regímenes desde el punto de vista de atender las necesidades básicas de su población. Un total desastre, que naturalmente le echan la culpa al imperialismo, al bloqueo, a lo que esté de moda, a lo que se les ocurra. Pero son un desastre porque no son capaces de atender las necesidades básicas de su población. ¿Por qué? Porque todo lo invierten en quedarse en el poder ilegítimamente para siempre. Y para eso sí que nos faltan recursos. Entonces, esa realidad que todo el mundo entiende y que lo entiende perfectamente el gobierno de los Estados Unidos, sencillamente no la quiere enfrentar. Y entonces constantemente están diciendo, tenemos que distinguir entre los verdaderos solicitantes de asilo político y los que no lo son, los que vienen por razones económicas. No quieren atacar el mal de raíz, quieren seguir con este juego. El presidente de los Estados Unidos dijo no hace mucho, si todo el mundo quiere venir a Estados Unidos, hay que entender que la gente quiere venir aquí. Por vía de explicación de lo que está ocurriendo ahora, ¿por qué no dice? Yo entiendo que tengan que salir de una dictadura feroz. Pongamos por caso Nicaragua, como la de Nicaragua. ¿Por qué no dice eso? Porque no quiere decirlo, no porque no lo sepa. Aquí lo que estamos viendo, señores, para que estemos claros, para que estemos bien, bien claros. Lo que estamos viendo en este gobierno, en este momento en Estados Unidos, yo no tengo afiliación de partido político ninguna en los Estados Unidos. Me da igual. A mí lo único que me interesa es el que ataque la dictadura en mi país, el que la combata. Me da lo mismo cuál sea su etiqueta política, me da exactamente igual. Y ahora me interesa exclusivamente el que combata la dictadura en Nicaragua. Llámese demócrata, republicano, no me interesa. Independiente, izquierdista, derechista, populista, no me interesa la etiqueta política. Lo que me interesa es si está dispuesto a atacar el problema, sí o no. Lo que estamos viendo aquí es el regreso a la política fracasada totalmente del señor Obama cuando decidió que se permitía el lujo de ir a visitar Cuba con toda su familia, tomarse la foto para poder decir que había tenido un éxito en política exterior, que fue restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué se obtuvo en esa maniobra política, propagandística, a favor del pueblo de Cuba? Pues nada, absolutamente nada, porque está peor ahora de lo que estaba entonces. Y eso es lo que estamos viendo hoy, no es otra cosa. Y lo digo a mi país porque me duele. Ojo, que no venga lo mismo, porque desde luego en Venezuela está en marcha, por lo que se ha dicho aquí, que no lo voy a repetir. Ojo, que ahora viene Nicaragua. Ahora viene Nicaragua. No digo más. Bien, lo más triste de esto es que son seres humanos los que están en medio de esta crisis, gente que ha decidido deshacerse de todo lo que tenía en un país para buscar oportunidades en otras tierras que no son suyas, y lamentablemente ahora están en la indecisión de o volver a Nicaragua, que no es una opción, o volverse a Venezuela, o volverse para Cuba, que no es una opción, mejor dicho, o tratar de ver cómo se dibuja el panorama en donde está, o bien esperar un poco para pasar la frontera como de lugar y convertirse en alguien que vive en la sombra acá en Estados Unidos, como hay miles de personas en este país, pero
que definitivamente se exponen a la explotación laboral, se exponen a vejámenes y atropellos por no tener los derechos de una persona que tiene un estatus regular en esta nación. Bien, vamos a ver qué pasa con este caso del paro humanitario, que como les digo, los números son fríos, pero en medio de esto hay muchísimo dolor humano, muchísima gente sufriendo por lo que implica este muro invisible que le han puesto a cantidad de latinoamericanos que venían de Cuba, de Venezuela, de Haití, de Nicaragua y que se han quedado prácticamente en el limbo y están viendo qué hacer a estas alturas. Cindy, Javier, doctor Bell, ha sido un placer conversar con ustedes en esta edición de Enfoque. Les dejo a cada uno un espacio para que se despida de la audiencia, que le dice también gracias por habernos acompañado. Cindy. No, pues más bien gracias a vos, Luis, y un placer estar aquí compartiendo con Javier, con el doctor Pérez y con toda tu audiencia. Igual quiero felicitarte por el excelente trabajo que haces en este espacio y también en muchos otros, y sé que precisamente por ser vos, no solo periodista, sino también un nicaragüense que ha tenido que salir de forma forzada de su país, pues desde donde están en Estados Unidos, en Florida, estás haciendo un gran trabajo con la comunidad también para mantenerla informada, para que también pues puedan entender un poco todos estos procesos. Como decía Javier, son complejos, es difícil tener una respuesta y en medio de todo, pues al final, como decías, son seres humanos los que sufren, es una crisis humanitaria la que tenemos en Nicaragua y me alegra mucho pues que estemos todos los medios haciendo en conjunto un esfuerzo para que podamos apoyar pues a nuestra sociedad nicaragüense donde quiera que estén. Gracias, Cindy. Javier. Agradecerte, Luis, este trabajo que estás haciendo. No te imaginas cómo informás a la gente que vive aquí, ¿no? También al equipo de Confidencial por el trabajo que hacen, el seguimiento tan fabuloso, todo lo que tenga que ver con la crisis migratoria, la situación de los migrantes de camino hacia Estados Unidos, ¿no? Al doctor Bell, siempre es un gusto escucharlo y agradecerle a tu audiencia por vernos esta noche, ¿no? Gracias. Gracias, Javier, por habernos acompañado. Doctor Bell. Bueno, muchas gracias, Luis, de nuevo por estar aquí contigo en Enfoque. Es una gran labor, como te ha dicho Cindy, como te ha dicho Javier, la que llevas a cabo, y no solo aquí, sino en Café con Vos, en los jueves de chats, en todas las plataformas, así como una gran labor. Yo lo que sé de Nicaragua lo sé francamente porque te sigo a ti, porque sigo a Cindy, porque sigo Expediente Abierto, porque sigo Expediente Público, porque veo 100% noticias. Gracias al periodismo nicaragüense libre es que uno puede tener una idea de lo que está ocurriendo en Nicaragua y puede venir aquí, lo cual considero un privilegio, a dar la opinión que pueda tener yo sobre lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Lo último que diría es que debemos seguir siendo un solo pueblo, en definitiva compartiendo el mismo tipo de dictadura. Tenemos que buscar la manera de luchar todos juntos contra todas estas dictaduras. No solo los nicaragüenses contra las que tienen, los cubanos contra las que tenemos nosotros. Todos juntos contra todas ellas. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Gracias, Javier. Gracias, doctor Bell. Abrazos a los tres y cuídense. Ese fue el enfoque de hoy. Una mesa muy rica con diversos ángulos de los hechos que se han convertido en noticia y que han ocupado la atención de los nicaragüenses durante esta semana. Yo le agradezco muchísimo a este panel y a ustedes que nos han estado viendo a lo largo de este programa. Y les pido que se cuiden para que la próxima semana estemos nuevamente acá con otro panel, ¿verdad? Analizando, comentando y discutiendo sobre los temas que serán noticias en estos próximos días. Gracias por habernos acompañado acá en Enfoques, donde todos los puntos de vista caben. Hasta la próxima.
quizás hasta lloraste de tanta impotencia por todos los muertos. Ahora pareciera que ya nada te molesta. No tienes libertad, vives en represión, pero pasas en fiestas. Hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados y miles emigrando, aunque en el trayecto queden ahogados. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Yo te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que de una madre te ha vivido y siente. Que sí habrá justicia por todos los daños, por todas las muertes. Y no habrá tal excusa de que fuiste obligado. Forjaste en tu historia el camino equivocado. Hoy quiero recordarte que aún tenemos madre llorando a sus hijos. Los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te lo diera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. Quemaron Indio Maíz y no te molestó el humo. Golpearon a los ancianos, pero ninguno era tu abuelo. Mataron y secuestraron jóvenes y tu argumento es que vos no te metes en política. A 4 años de la insurrección cívica del pueblo, no sé qué es lo que más nos destruye. Si el dictador y asesino de Ortega o tu falta de empatía. Son de abril.